Sido ocupado estos días, pero en serio. ¡Oh, que llega a ver este juego! Si me vieran ahorita dirían, Zombie Hunter está chiflado, loco, maníaco y es muy feliz. Y sí, sí lo estoy. Ahorita no pongo la cámara porque aparte de que tengo mucha pesa, porque tengo mucha tarea pendiente, ya estoy en la última semana del semestre. ¡Ya voy a acabar! Me da mucha flojera y aparte de que no tengo tiempo porque lo quiero subir rápido para cuando lo vean ya va a ser como que lo vea grabado en una o dos horas, o sea, eso. Voy a hacer 15 minutos, solo va a ser una parte, si les gusta y si a mí me gusta y me hace la así como que mucho lo aprecio. Lo voy a grabar completo, aparte de las series que ya tenemos, que ya voy a acabar Walking Dead, ya estos días ya la quiero acabar, ya voy a poder tener tiempo para dormir en paz. Y bueno, zombies, sin más por empezar, quiero jugar esto, vamos a empezar. Será cosa de tu anillo, pero el amor lo conquista todo. El amor no detendrá al monstruo que es el miedo. Sí, sí lo hará. ¡Siente toda mi furia! Siempre tan enojado, Atrocitus. Usa tu anillo azul para ayudarme. El poder del anillo es el de la esperanza, pero solo puede ayudar a un linterna verde. ¡Oh, adoro a Hal! ¿Va a venir? ¡Lo superamos en número! ¿Para qué nos trajiste aquí? Para cosas. Por eso estoy aquí. Índigo 1, quítame esto. Lo entiendo perfectamente, Larry Fries. Pero no te trajimos hasta aquí. Un momento. Si ninguno de nosotros es el responsable de traernos hasta aquí, ¿quién fue? Ese fui yo. ¿Cocodrilo vino por aquí, Batman? Entró en la oficina del registro de la ciudad por ahí. Y después almorzó justo aquí. ¿Te parece buena idea seguir a Cocodrilo por las alcantarillas? Tenemos que descubrir lo que está tramando. Vamos. ¡Venir hasta aquí para ayudarte! ¡Ay, esto va a ser increíble! Según yo, ese sí existe en los cómics, pero ¡la puta más! Vamos a romper esas cosas. Podría usar X para romper objetos y obtener algo útil para atravesar esta pared. ¡Ah, la puta más! Es normal que me siente como un niño chiquito jugando esto. A pesar de que yo nunca jugué Lego en mi infancia. Ay, Dios. Es
encantan estos sanos legos, pero en serio quise jugar este. What the fuck le piqué aquí. Tengo demasiada tarea, pero I don't fucking care en este instante. Oh, Dios, que es hermoso. Antes la verdad no podía ni jugarlos porque tenía una obsesión luego por obtenerlo al 100%. Y sufría bastante. Entonces estoy jugando en la computadora por si tienen la duda. No sé si se ve en HD, la verdad. Perdón si no hablo, pero estoy viendo qué hacer. Estoy muy concentrado. Es tanta infancia que no jugué. ¡Genial! ¡Hora de limpiar un poco! Viaje de abducción de Robin puede unirse para recolectar pequeñas piezas de Lego rojas, amarillas y verdes con tres personajes para usar. Robin puede depositar cualquier pieza de Lego que haya recolectado con su traje de abducción en esta máquina de, al colocarse junto a ella manteniendo pulsando B. Ok. ¡Ah, Dios! ¡Me emocionó! Es que, esperen, ¿les iba a decir algo? Bueno, la verdad, ¿esto sigue siendo el mes de Batman? ¿Aún por si se lo pregunta? Ok, no sé qué hacer. Es un juego para niños. Ah, oh, perdón, Robin. Es un juego para niños y me he trabado. Oh, 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 oh. Siendo honesto, ya me faltó una semana y acabo el semestre. Ya voy a poder grabar todo lo que quiera tranquilamente. Oh, shit. ¡Embola la voz! Oh. Oh shit. Boom. Cómo exageran las cosas. ¿Necesitas ayuda del más gracioso del mundo? ¡Shut up! El ataque con los elevados pulsos para revelar objetos de Lego ocultos. Presiona B para usar. ¡Oh, my God! Oh, ahora. No, 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 no. Oh, shit. No puedo usar su traje con sensores para ver a través de ciertas paredes de Lego verdes. Espera. Oh my
cuando hice. Es un juego para niños. Lo lograste. Te sorprendiste. Oh my god, el amor. ¡Ay, caché! ¿Por qué el baño es dorado? Me encanta que puedo destruir casi todo lo que tengo en mi camino. Oh my god. Antes los legos eran callados, pero no sé si te hacían reír con lo que hacían y ahorita hablan, pero Dios, esa voz. No es que me queje ni nada, pero esa voz es hermosa. Oh my god. El traje debería protegerte del barro tóxico, Robin. Está bien, pero tú pagarás la tintorería. Dios, cosa, cosa. ¡Ah, fuck! ¿Fue la última vez que nos enfrentamos al Guasón? Hubo mucha destrucción innecesaria esa vez. Es tan ilógico. Oh my god. Yo estoy yendo a media ciudad. ¿Y ahora qué hago? Oh my god. Oh fuck. Okay, a ver. God damn it. Robin. Me pregunto cuál Robin será este. Hay como cuatro Robins. ¿Y ahora qué hago? Oh, God damn it. Ok, a verlo. Estoy muy seguro que es una Ok, no funcionó. ¡Oh, por fin! ¡Oh, por fin! ¡Rise the sun! ¡Gracias! No, fuck! Please stop! ¡Baila empieza! ¡Regreso! Ok, ¿ahora qué prosigue? ¡Es un juego de niños! ¡No! ¡Ah!
shit, oh my god. Oh, ya entiendo. Run, 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 run. Ah. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Esto es de que un niño de 10 años pueda hacerlo mejor que yo. ¡Ah! Bueno, un poco más no cambiará nada. Sigamos adelante. ¡Es la voz! No sé si se dieron cuenta que es la voz del Arkham Origins. Esa voz me embola. Para los que no se dieron cuenta, pues ahí está el... ¿cómo se llama el gameplay? Chéquenlo. Es gratis. Y se suscriben también, la verdad. Adiós. Robin, quítate, te voy a patear. Ah, lo siento, tengo que hacer la destrucción. Robin, te voy a patear. ¡Fuck! No lo hice. Ok. Puedo hacer este juego. Jugué Arkham City, lo pasé. Es difícil. ¡Oh! ¡Oh! Espera un segundo, tengo que coleccionar esas cosas. ¡Ja, ja! ¡Yolo! ¡Ay, cómo camina! ¡Eso es kawaii! Ok, ya estoy algo estresado. A pesar de que es un juego para niños, me está venciendo mentalmente. No lo puedo creer. Cuidado, Robin. Esas escotillas parecen resbaladizas. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ah! A ver, ¿dónde voy a volver a subir? ¡So kawaii! ¡Hay un tiburón ahí! ¡Oh my god! ¡Auxilio! ¡Hola! Soy el Adam West de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¿Dónde estás, amigo? Robin, no te vas a caer. ¡Ayuda! ¿Dónde estás? Hola, soy el Adam West de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¿Podrías darme una mano? Estoy viendo cómo, amigo. ¿Es el Adam West, dice? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Hola, soy el Adam West de la tele. ¡Es Adam West! ¡No puede ser! ¿Cómo te salvo?
¡Ah! ¡Oh! Tiene que haber un repelente de tiburones. Déjeme encontrarlo. ¡Ayuda! Esto va a ser algo aterrador. Ya lo sé, ahí voy. Hola, soy el Adam West de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¡Oh, shit! ¡Adam, lo siento! Me pregunto si sería mejor empezar a perseguir a los criminales que viven en los barrios decentes. Robin, sé que tienes miedo, pero hay cosas que hacer. ¡Hey! ¿Acaso alguien dijo miedo? ¿Qué no te da miedo? Los murciélagos y las ratas se parecen. ¡No eres un murciélago de verdad! Las emociones son una debilidad. Los justicieros no nos las podemos permitir. Mira, aunque me haya asustado, puedo luchar contra el crimen. ¿Es cosa mía o Cocodrilo está un poquito más grande que antes? Cuanto más grandes son, más fuerte cae. Gracias, ese refrán me hace sentir mucho mejor. ¡No encontré el repelente! ¡Perdóname, Adam! ¡Oh! Quiero tratar de atrapar a Cocodrilo. ¡Oh my God! ¡Se destruyó! Siendo sincero, tengo tarea que hacer. Oh shit. Bati perdedor y el pajarito otra vez no me atraparán. Ya lo veremos. ¿Se conocía la voz? Hora de enfrentarse a la justicia. Sí, lo que dijo. Oh shit. Ah, por suerte tengo amiguitos por todos lados. ¡Atrápenlos! Robin, necesitamos algo para vencerlo. Busquemos. ¿Algo para atrapar un poco de lo gigante? ¡Salta, cachucha! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Es todo! Vamos a ver dónde está Cocodrilo. You gotta be kidding me. Perdóname, Batman. Ah, fuck. ¡Quítate de aquí! Oh, fuck. Ah! Estoy, me perdí, estoy. Get the fuck out of here. Oh, maté a Robin. Ah! Yeah.
soy yo, tienen cola, what the fuck. Pensé que andan los artículos. Ya está. I don't care. I love it. I don't care. Eso es. Hay que golpearlo cuando esté vulnerable. Oh my god, ¿eso cuándo es? Orgulloso de ti mismo, que también es una emoción. Aprendo mucho en este trabajo. Ya tengo los mapas. ¡Marvin y Bobbin estuvieron aquí! ¡Y ni siquiera saludaron! Creía que teníamos prisa, Guasón. Bueno, nos saqué a todos del psiquiátrico de Arkham. No me culpes por querer pararme un momento a oler las rosas. Algo apesta aquí abajo. Yo no apestado. Creo que se refería a las alcantarillas, Grundy. I'm a true hero. Perdón, perdón. Oh shit, tengo uno desbloqueado, ¿se puede ver? Y no conseguí. Oh shit, tengo what? Tengo verdadero héroe, yay. Bueno, me voy a despedir aquí, pero creo que voy a grabar la cutscene del siguiente de una vez. Espero que hayan disfrutado, zombies. Yo soy Zombie Hunter. Suscríbanse, compartan y ya saben, también voy a subir el gameplay sin voz, nomás para que lo disfruten. Y pues yo soy Zombie Hunter. ¡Perdóname, Adam West! ¡Cambio fuera! Quien quiera que seas, asústate. ¡Asústate mucho! Yo soy Brainiac y necesito sus anillos de poder. Nos encantaría ayudarte, Encanto, pero eso no sucederá. Tenemos que trabajar juntos. Esperemos que Linterna Verde aparezca para poder usar mi anillo. Es inútil resistirse a Brainiac. Satisfactorio. Ahora al planeta Tierra para conseguir el color que falta. Oye, Cyborg, ¿esto del teletransporte es seguro? ¡Claro! Estarás en la atalaya en un instante. ¿Por? ¿Asustado? No.
pero podría usar mi anillo para subir volando hasta ella. No vas a entrar. Les diré a todos que Linterna Verde está amarillo. Hola, Linterna Verde del sector 2814. ¿Tuviste buen viaje? Ah, sí, claro. Detective Marciano, sin problema. Aunque prefiero volar. Cocodrilo robó un mapa de las alcantarillas. ¿Para qué querría algo así? Amo Bruce, ¿desea que le prepare la cena? Gracias, Alfred. Sería perfecto si me lo bajas. Amo Bruce, arriba tiene toda una mansión donde comer más cómodo. Aquí abajo sería súper, gracias. ¡Guau! ¡Un ovni se dirige a la Tierra! Pensándolo mejor, Alfred, cenaremos en el observatorio.